First of all, congratulations on the victory. Pretty wild first round for as long as it lasted. So what are the emotions now that you did walk away with this victory? Ecstatic. I feel really euphoric. It was a wonderful fight. You know, this is what I like. I like a fight. I took some damage, and it was cool. You came out pretty aggressive with a lot of spinning attacks. Is that something you were expecting from him, or did anything in there catch you off guard? Nope. I was expecting everything. I have a taekwondo background, so every round for a long time was spinning back picks, spinning back fists, spinning ground kicks, spinning hook kicks. So, you know, I've seen this 1,000 times. I've delivered some of myself, and I knew that for this fight, I had to make sure I implemented my game. So I could have played the spinning kicks as well, but I had to make sure that I cut it short. And he tagged you with, I think it was a spinning back fist that when you were backpedaling. Did that affect you at all, or were you just in the moment and kind of walked through it? Not just in the moment. I took it. I received it. I mean, I remained my composure. I kept my stance. And I just had to make sure that no matter what was coming my way, I had to maintain my discipline and my technique. And then the knee that dropped him, did you know you could take advantage of that technique specifically, or did you just see it in the moment and capitalize on it? I love that technique. I train it all the time. And when I find myself in the clinch, knees are the first thing that I throw, because if they're not going to change levels, then they're going to stay up and take them to the body. If they change levels, they take them to the head. So they have only one option, that is to disengage. And then when you were on top of him, raining down elbows to his head and his body, were you surprised the referee let it last as long as it did? Because the commentary kept calling for the fight to be stopped. Really? Yeah, I didn't know. I just liked it. I just kept doing it because it felt good. Was there any part of you that while he was surviving in there that you might have to kind of dial back so you don't just like blow your cardio if he does survive the round? Dial back? I don't know what that is. Hi, Victor. Hello. How are you? Good. How are you? I'm great. Thank you. So this was your first big arena fight, right? Yes, ma'am. So how did it feel? What was it like out there? It felt great. I gave myself the responsibility to give a good welcome to Salt Lake. I know it being their first UFC event, I wanted to make sure that it opened well, that it opened great, that it opened with excitement. And even though no one told me to do it, I told myself, you know what? This has to be a good fight. We have to make sure that Salt Lake City looks forward to the next UFC event. And I hope that my contemporaries follow this. As we can see, it seems like they're doing it. Do you think maybe, you know, you hear sometimes fighters say that they go out there and that the lights are, you know, affect them in a bad way. Do you think that the fact that you were kind of able to get those nerves out a few times before having to step in there was a plus? Or would you have rather always fought in this kind of? I like them both. I like the intimacy that I share with my opponents when it's in close quarters, and I can hear their corners, I can hear them breathing, I can hear them, you know, it's a little more intimate and it's a little more intense in a different way. But with the crowd here, you know, the crowd just pressures you forward, you know, they just pushes you to just give it all, and any little movement that they like, they let you know that they like it, and that's really cool. And do you have a game plan as far as who you want to fight next, when you want to fight again, anything like that? I'll fight soon whenever you guys find a good card. As you can see, I love making shows excitement. So whenever you guys want a show that'd be exciting, plug me in there with whoever you think I can do it, you know? I'll call out the champ. I'll call out the champ every time, because if that's not what I'm doing, then what am I doing here? You know, and also, you know, your first fight, first finish, there's a long night ahead. How secure do you feel that you may have put your name in there for a bonus? Oh, that'd be amazing. You know, if you guys liked what you saw, if Salt Lake City liked what they saw, and if Dana liked what he saw, then, you know, I welcome it. Thank you. Thank you. Victor, felicidades con el triunfo. Muchas gracias. En verdad, vimos casi 15 minutos de guerra en un round. En un round. ¿Qué lastimado estuviste y cómo pudiste recuperarte, enfocarte y poder buscar, no nomás ganar, pero finalizar a tu oponente? Sí, pues la verdad, daño así que hubiera sentido dolor, no lo sentí. Obviamente él me derrumbó una vez con unos golpes, pero no me lastimó, no sentí nada de dolor. Mi quijada sigue bien, mis ojos están bien. Creo que solamente fue algo, perdí el balance, no sé, pero sé que tuve que mantener la pelea, sé que tuve que mantener mi agresión y con un ataque para que él no mantuviera su ventaja arriba de mí. Entonces eso es lo que hice, tan pronto me paré, empecé con la lucha, nos paramos otra vez y fue cuando me di cuenta de que él se dio cuenta de que su mejor golpe no era lo suficientemente para derrotarme. Y claro, man, eso tiene que ser una impresión a tu oponente, que diga, ese era con el que lo iba a finalizar, o entonces, ¿ahora qué hago? Hablando de finalizarlo, esto me acuerda de cuando el campeón
Demetrius Johnson pudo finalizar a Henry Cejudo, esa rodilla al cuerpo es como un gancho al cuerpo. ¿Cómo viste poder conectar con ese tremendo golpe? Pues sabía que la ventaja que él tenía era cuando nosotros nos separábamos, porque él tenía pues una mejor idea de cómo funcionaba la distancia entre nuestra pelea, y me di cuenta de que tenía que yo mantener la pelea cerca. Entonces yo dije, ok, pues entonces aquí tenemos dos opciones. Si la mantengo cerca, él va a tener que derrumbarme, o va a tener que iniciar el desenganche. Si se mantiene ahí, pues busqué la rodilla y ahí estaba. Se vio fantástico. Y finalmente, bueno, dos partes. ¿Cuándo te vemos de nuevo en la jaula? ¿Qué pronto quieres regresar? ¿Y cómo se sintió que tenías buen respaldo de la gente aquí en Utah? Pues por eso es que fanáticos de todo el mundo te apoyaron con este gran triunfo. Sí, estoy muy agradecido por eso. La verdad no me lo esperaba, pero muy agradecido porque la gente de aquí, de Salt Lake City, me apoyó mucho, y por supuesto gracias a todo el mundo que me apoyó. Yo quisiera regresar pronto. Sé que tengo 2 semanas que me dieron para tomarme un poco ligero. Las voy a aprovechar con mi familia. Y pues cada vez cuando quieran poner otro evento y quieran que sea emocionante, llámenme y ya saben, lo podemos hacer. De acuerdo, gracias y felicidades. Muchas gracias. Víctor, por acá. ¿Dónde? Aquí, en el otro lado. Ok, ya te vi. Felicidades en tu victoria, Víctor. Por acá, Jesús Rodríguez con Noticias 32. Por momentos te desestabilizó tu rival un poco, pero vino ante ti ese espíritu guerrero mexicano. ¿Cómo tú descubres ese momento? ¿Cómo lo describes desde el momento en que estuviste en una situación comprometida y luego entonces te posicionaste encima para ganar el combate? Pues mira, nosotros los latinos de nacimiento nacimos sabiendo pelear. Es lo que hacemos, es nuestra profesión desde nacer, es lo que hacemos. Entonces yo me dije a mí mismo, pues mira, estoy aquí en un mal momento. Esto pasó en unos milisegundos que pensé, estoy en un mal momento y tengo dos opciones. O dejo que la vida me pase o yo le paso a la vida. I like that. ¿Cuál es tu próximo rival? ¿Qué rival tienes en mente? Al campeón, dime al campeón. Sé que me lo tengo que ganar, pero esa es mi meta. No tengo ninguna otra meta. Y pongan que me ponga, pues mi reto es el campeón. Y hasta que tenga ese oponente, pues voy a llamar a otra persona. Aparte de las artes marciales, eres buen músico, cuéntanos un poco. Bueno, no sé, pero sí me encanta mucho la música. Yo toco el violonchelo y pues me gusta mucho. Me recuerda qué tan importante es la práctica. La práctica, aunque uno piense que es diminuta, aunque uno piense que no es útil, cualquier práctica por cualquier cantidad de tiempo es lo suficiente para mejorar. Víctor, entiendo que tienes algún tiempo sin ver a tu familia. Tenía un tiempo sin ver a mi familia, pero yo la vi por primera vez desde hace 20 años, la vi en noviembre pasado. Entonces la vi por primera vez, fue muy emotivo, me dieron muchas, muchas lágrimas, la verdad, de felicidad. Y espero volver, vamos a ir en octubre otra vez, voy a ver a mi familia y voy a pasar tiempo con ellos. Por último, un mensaje para todos los hispanos que te están escuchando en este momento y ven en ti una inspiración. ¿Inspiración? Pues inspiración la tenemos ya. Nuestra vida, nuestras familias, lo que añoramos, lo que se nos hace valioso, ya lo tenemos. Nos gusta la lucha y eso es todo lo que se necesita para ganar la vida. Tenemos la fortuna de que los latinos naciendo simplemente nos gusta luchar. Felicidades en tu victoria. Gracias. Víctor. Dígame. ¿Tú sabes si tu familia vio la pelea? Sí, creo que mi familia vio la pelea. Creo que allá en México pasa en Fox. Sí, no sé si me equivoco, pero sí, le están viendo, espero que les haya gustado. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, thank you everyone.